Muy buenos días, queridos hermanos, con el gusto de saludarles desde el pueblo de La Mojonera en este día de airecito, amaneciendo aquí en el templo de San Salvador. Les doy la bienvenida, les invito a que nos acompañen como todos los días lo hacen. Denle me gusta, allí donde aparece me gusta, y eso nos ayuda a llegar a más lugares y a más personas que quieren ver la misa. Acompáñenos a la Santa Misa desde La Mojonera para todo el mundo. Incensario. Ajá, que los monaguillos ya están muy grandotes. ¿Eh? Ya no les queda la sotana, mira nomás. Ya crecieron, qué bárbaros, ¿eh? Reverencia. Yo los conocí siendo unos bebés, casi venían con pañales ustedes. ¿Eh? Y ahora ya están muy grandotes. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos. Quise hacer este video para saludarlos y también para pedirles un favor. Fíjense que en la red social Facebook estamos teniendo muchos sitios con el nombre del Padre Arturo Cornejo que no son del Padre Arturo Cornejo o que no son llevados por mi equipo. Yo les quiero pedir un gran favor. Les voy a pedir que vayan ahorita o en el lapso de este día o de mañana o de pasado. Vayan lo más pronto posible a Facebook y vean en qué sitio me siguen. Hay más de 10 sitios con mi nombre. Por ejemplo, les muestro los sitios piratas aquí. Si quieren, se los muestro. Aquí les dejo Padre Arturo Cornejo, no soy yo. Padre J. Arturo Cornejo, no soy yo. Enseñanzas del Padre Arturo Cornejo, no soy yo. Y otros más que están aquí. Algunos de estos sitios... Bueno, ¿y cuál sí es de usted, padre? Muy bien, a ver, mi editor, a continuación. Les dejo 10 segundos, mi sitio oficial, mi sitio y mi único sitio oficial en Facebook. Paz, ahí está. Como pueden ver, es completo, dice Padre José Arturo López Cornejo. Correcto y completo. Ahorita estábamos en 400,000 suscriptores, ese es el único sitio oficial. Muy bien, de todos los otros sitios que no son míos, yo no soy responsable. No sé quién los lleve o por qué lo haga, pero algunos de ellos están haciendo mal uso. Tenemos pruebas vía Messenger de que uno de ellos ha pedido dinero en mi nombre, que porque me van a operar de la rodilla, cuando yo estoy bien de la rodilla, que para el funeral de mi papá, cuando mi papá dejó todo arreglado, que porque vamos a comprar las flores de la Virgen, cuando nosotros jamás les pedimos para eso, y otras personas que tratan de pasar por mí, hacerse pasar por mí. Tengan mucho cuidado. Si ustedes quieren donar, la cuenta está aquí, se las dejo. Es en Santander. La cuenta se llama GuisGallet-SADCB y pueden también hacer su depósito vía telégrafos. Pueden ir ustedes a telégrafos y ahí hacerlo. Lo otro que también les quiero decir es que hay grupos que se pueden formar en Facebook. Yo puedo hacer un grupo donde diga Cocinando con Chepina Peralta, la de mi estado, que hacía recetas, ¿no? O puedo hacer cambiando autos con Don Fulgencio. O puedo hacer yo un grupo que diga Viendo las estrellas con Doña Chana. Puedo hacer yo un grupo de lo que yo quiera y sin yo aparecer como que yo soy el dueño del grupo o el moderador. Esto ha pasado con personas que han hecho grupos con mi nombre y entonces todo mundo puede entrar allí y todo mundo puede subir lo que le dé su gana. Y entonces hay gente que se mete a estos grupos que no son mis grupos, no son míos, pero sí hay quien cree que son míos, por eso quiero aclarar. Y han subido venta de lavadoras, venta de bonos del ahorro, propaganda de arreglar refrigeradores y también han subido pornografía y cosas de las cuales yo no soy responsable ni tengo nada que ver en eso. Entonces, les invito, hermanos, les quiero pedir ese gran favor, vayan a su sitio de Facebook y vean si verdaderamente ustedes me están siguiendo. Si tienen dudas y no pueden ir, mándenme un WhatsApp, aquí aparece el WhatsApp, y díganme, Padre Arturo,
¿me podría mandar, por favor, sus sitios oficiales? Y nosotros un día, dos o tres días más, les estaremos reenviando por WhatsApp los sitios oficiales. Les pido dejar de seguir esos sitios piratas o que no son ciertos, esos sitios que no son ciertos o que no son verdad o que no soy yo, y empezar a seguir mi único sitio oficial. Les agradezco de todo corazón. Que Dios les bendiga. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Desde el pueblo de La Mojonera hacemos esta celebración con mucha devoción, con mucho gusto y con mucho agradecimiento a Dios nuestro Señor. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor hoy por un estado de la Unión Americana al mero norte del continente. Vamos a pedir por Alaska y por la gente que allí vive. Hay muchas personas, aunque ustedes no lo crean, en Alaska, y sobre todo hay muchos latinos que se dedican al petróleo, a la pesca y a otros asuntos allí en Alaska. Pedimos por ellos, que andan en lugares pues de mucho frío, y más ahorita. Si aquí está haciendo frío, no, allá está, que quítate, que ahí te voy, ¿verdad? Entonces, le pedimos mucho a Dios por la gente que nos ve desde Alaska, para que Dios bendiga a todos nuestros paisanos que nos ven desde allá. Quiero pedirle a Dios hoy por un estado de la República Mexicana. Vamos a pedir por Durango, que está en el centro norte del país, por su capital Durango, por Gómez Palacio, y por todos los municipios y pueblos y ranchitos del estado de Durango. Que Dios bendiga a ese gran, gran estado. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor también por todas las personas que se dedican a la venta de refacciones para carros o para máquinas. Vamos a pedir hoy por todas las personas que tienen una refaccionaria. Vamos a pedir por las refaccionarias y por los lugares donde venden aceite, partes para carros, tráiler, camionetas y todo eso, donde venden llantas, todo lo que se ocupa para un carro. Así que le pedimos mucho a Dios por ellos, que Dios les bendiga en sus negocios y en sus trabajos. Pues comenzamos esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre y en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días llegó un hombre a avisar a David: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén: huyamos pronto, porque si llega Absalón, no nos dejará escapar. Salgamos de toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el Monte de los Olivos, David iba llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bahurim, un hombre de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gera, le salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semeí le gritaba: fuera de aquí, asesino malvado. El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón, y tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Sarvia, le dijo entonces a David: ¿por qué ha de poner a maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjame ir donde está y le corto la cabeza. Pero el rey le contestó: ¿qué le vamos a hacer? Déjalo. Pues si el Señor le ha mandado a que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas? Enseguida David dijo a Abisai y a todos sus servidores: si mi propio hijo quiere matarme, ¿con cuánto mayor razón este hombre de la familia de Saúl? Déjelo, que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones. Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo y cuántos contra mí se han levantado. Cuántos dicen de mí: ni Dios podrá salvarlo. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes
cuando mi voz te invoca. En paz me acuesto y duermo, me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme muchedumbre que me acerca y me acecha. Gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron de aquel hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2,000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús
y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la legión de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hay personas hoy en la actualidad, año 2024, que creen que el demonio no existe. Yo he sabido de gente que así cree y vive. ¿Ustedes creen en Jesús? ¿Sí creen en Jesús o no? ¿O vinieron hoy a misa nomás de chiripada? ¿Sí creen en Jesús, no? Y en todo lo que nos dicen los evangelios. Pues hay una verdad de fe que se llama el diablo. El diablo aparece aquí, ahí está su existencia completa y correcta en un hombre que vivía en un cementerio y que estaba poseído por el demonio, y aunque lo amarraban con argollas y con cadenas, no lo podían sujetar. De esto he hablado mucho de la existencia del demonio, que es notoria y que es evidente. Hoy me voy a fijar en un ejemplo de este evangelio, pero en la segunda parte. Dice que el demonio le pidió a Jesús que no se metiera con ellos y les dijo: déjanos meternos en esos puercos. Dice que eran como 2,000 puercos que se precipitaron en el barranco y se ahogaron en el lago de Genezaret, que es el mismo lago de Galilea. Es lo mismo, el mar de Galilea, el lago de Tiberíades o el lago de Genezaret es lo mismo. Es donde suceden los milagros de Jesús. Pero de este lado Jesús estaba del otro lado, que se llamaba la región de los Gerasenos. Ahí viene la palabra de Gerasa, que es una tierra a un lado del lago. Pero aquí viene algo muy interesante. Dice que Jesús les permitió al diablo meterse en los puercos, dice que era una legión y que los puercos se ahogaron, y luego vinieron los dueños de los puercos muy enojados. ¿Y qué le dijeron a Jesús? ¿Qué le pidieron a Jesús? Que se largara de ahí. Le dijeron: vete de aquí, sinvergüenza, por ti perdimos los puercos, nomás viniste a lebrestar el gallinero. Bueno, hoy les quiero decir, y con mucho respeto al endemoniado, quiero decirles que hoy hay mucha gente que está peor que un puerco. ¿Qué hace un puerco? A ver, díganme por favor. ¿Qué pasa si ahorita agarramos un puerco y lo bañamos? Que digan: ¡ay, qué puerco tan cochino! A ver, tráiganme jabón sote y le vamos con una estropajito, vamos a lavarlo todo, desde su trompita, sus orejitas, su colita, sus pezuñitas, todo lo vamos a dejar, pero rechinando de limpio al puerquito. En cuanto terminemos de bañarlo, ¿qué va a pasar con el puerquito? ¿Qué va a pasar con el puerquito? A ver, ustedes tienen puerquitos aquí en la mojonera. ¿Sí los han bañado alguna vez? ¿Qué hace el puerquito cuando lo bañan? Le gusta, pero luego... le gusta que lo bañen, pero luego se vuelve a revolcar, incluso en su propia porquería. ¿Verdad que sí? ¿Eh? Por eso cuando te ven cochino te dicen: pareces puerco. ¿Verdad que sí, han oído esa frase? Sí, andas muy cochino, pareces un coche, dicen, cochecito. Hoy hay personas que están igual que un puerco. Se confiesan, vienen aquí a confesarse y: ¡ay, Padre Arturo, mire que yo pensaba que... ¡ay, Dios de mi vida! Y empiezan... salen a la calle
Y en 10 minutos ya se revolcaron otra vez en su misma cochinada y en su mismo pecado. ¿De qué sirvió esa confesión? ¿De qué sirvió ese lamento? ¿De qué sirvió ir a confesarte si sales a hacer lo mismo que acabas de confesar? Pues es una pérdida de tiempo. Cuando uno se confiesa es como un baño. Cuando uno se baña, uno dice, no, pues voy a cuidarme, voy a comer ahorita mole, pero me voy a poner aquí algo para no embarrarme, ¿verdad? Voy a cuidar mi ropa, está nueva, está limpia. No, no voy a salir luego a revolcarme ahí como cualquier persona. Pero en el Evangelio del día de hoy hay algo más profundo. Dice que los dueños de los puercos fueron a reclamarle a Jesús que se largara de allí. ¿Por qué? Porque a este mentado endemoniado, al haberle quitado el demonio, lo hizo un hombre libre y lo hizo un hombre que ya no estaba revolcado en los vicios y en la maldad, porque las personas endemoniadas muchas veces caen en algún vicio. Y miren, cuando una persona nos corrige, nos enseña, nos llama la atención, no siempre es bien recibido. El otro día yo supe de una parroquia allá en un lugar de La Mancha, aquí no, que la gente fue con el obispo para que les cambiara el padre, porque el padre era muy regañón. ¿Cómo ven ustedes eso? Que nomás los estaba regañando. Pero fueron los que vendían cerveza, los que tenían centros de vicios, los que vendían droga, los que tenían prostíbulos, fueron con el obispo a decirle que ese padre les estaba arruinando sus negocios y que por favor lo quitara. Y el obispo les dijo: ¡bravo! Me da mucho gusto que un sacerdote esté quitándoles los vicios a ese pueblo tan pecador del que ustedes forman parte. No les voy a quitar al sacerdote, porque ese sacerdote está haciendo un buen trabajo en ese pueblo. Qué bueno que el obispo no les hizo caso, ¿verdad que sí? Porque luego, con mucho respeto para algunos obispos, algunos poquitos, a cualquier vieja chismosa y cualquier viejo mitotero le hacen caso y le creen, cuando ni es cierto. ¿O me equivoco? Casi siempre, yo cuando me traen un chisme, luego digo, bueno, eso piensa este chismoso, pero a lo mejor le voy a preguntar a la otra parte, ¿no? Yo me enteré, fíjense, apenas me enteré de un obispo muy bueno en una diócesis de México, de todo el país, en una diócesis me enteré de un obispo que es muy inteligente. Va la gente con sus mitotes y luego les dice, ah, muy bien, dice, ustedes me dicen eso, ahora voy a hablar con el padre, a ver el padre qué me dice. Y luego manda a traer al padre, le dice, oye padre, aquí vinieron unas mujeres muy mitoteras y unos viejos muy habladores a decirme esto, esto y esto y esto y esto de ti. ¿Tú qué me dices? Ah, señor obispo, pues es que mire, esas personas que vinieron eran dueños de la iglesia, ellos administraban las colectas, se clavaban el dinero, no compraban nada, hacían lo que querían, todo el día tenían cerrada la iglesia, nadie podía ir a rezar porque ellos eran los dueños. Y como yo les di las gracias, pues se enchilaron y por eso vinieron con usted a decirle de mí barbaridades. Ah, ahora entiendo. Entonces, cuando vinieron las gentes, el obispo les dijo, pues qué bueno que el padre les dio las gracias, porque ustedes eran una mafia de laicos que hacían cosas que no les tocaba a ustedes. No voy a cambiar al padre y lo felicito por lo que hizo. ¡Bravo! Muy bien, ¿no? Muy bien, porque a veces hay gente que es muy exagerada. Muy exagerada. Ese fue un caso. Y a ese obispo, que a lo mejor me ve, porque yo me he enterado que hay obispos que me ven, fíjense nomás, qué barbaridad. A ese obispo le mandamos un saludo
porque sabe escuchar a las dos partes, como un buen juez. En un juzgado, cuando una persona denuncia a otra, se le pide a la acusada que también dé su versión. Y cuando se dan las dos versiones, entonces se le da la razón a la verdad, ¿verdad? A ver, oye, te acusaron que te robaste 3 gallinas, ¿es cierto? No, no es cierto, nomás me robé una. Ah, bueno, entonces nomás págale una. Ya estuvo arreglado, ¿verdad que sí? ¿Sí me entienden? O sea, hay que escuchar la otra parte. Oye, que tú te robaste una vaca. No, no era una vaca, era una chiva. Ah, bueno, pues paga la chiva. Dale pues. Y ya todos contentos. Usted exageró y el otro aceptó que robó, pero no todo. Así debería de ser en todo. Cuando una persona acusa a otra, se debe de saber escuchar las dos partes. Pero yo les quiero decir hoy, ¿por qué corrieron a Jesús de Gerasa? Porque aquí dice que lo corrieron. ¿Ustedes piensan que en todo el mundo, en todos los pueblos, a Jesús lo recibían y decían, ay, bendito el que viene? Luego ese, cuando nosotros el domingo de Ramos, con los ramos, le cantamos, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad que sí? Ay, hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Ustedes creen que a Jesús en todos lados lo recibieron bien? No. Nomás que a veces las películas de Jesús nomás pintan como una parte muy hermosa de la vida de Jesús. Pero Jesús tuvo partes bien oscuras, bien tristes, bien feas. Y esta es una. Él llegó y dice que en cuanto la barca iba llegando a Gerasa, vino un hombre corriendo encadenado desde el panteón y le dijo, por favor, Señor, libérame de esto, ya no puedo. Tenía al demonio metido, pero este hombre, aparte de que estaba poseído, seguramente tenía vicios de cigarro o de alcohol o no sabemos qué otras cosas tenía. Pero estaba totalmente tirado al diablo, a la maldad. Por eso recurrió a Jesús. Yo hoy conozco y me ha tocado ver en muchos lugares donde hombres y mujeres que están sumidos en el vicio del alcohol, de una droga, que tienen problemas mentales, que tienen problemas de depresión, de ansiedad, de angustia, que tienen problemas con la pornografía, que tienen problemas con el juego, que tienen algún vicio o alguna adicción, van al templo. Y a mí mucha gente se me acerca y me dice, padre, pídale mucho a Dios, yo sufro mucha ansiedad, no puedo estar quieto, me siento muy sola, o me siento muy triste, padre. Y me siento muy mal. Así que yo le pido, que le pida a Dios que me ayude a salir de aquí. Y yo me acuerdo de este endemoniado, de esta persona que, aparte de poseída por el diablo, estaba amarrada a vicios de todo tipo. Y los vicios son como cuerdas de las que te amarran. Miren, cuando ustedes tienen el alcoholismo, hagan de cuenta que tienen una mano amarrada y nomás les queda una para trabajar. Si tienen el tabaquismo, ya tienen amarrado un pie. Si tienen la drogadicción o la pornografía, tienen amarrada la otra mano y el otro pie y ya no pueden salir adelante. ¿Conocen ustedes alguna persona viciosa que salga adelante? No puede, no le alcanza el dinero, se empieza a enfermar, se empieza a poner mal de la mente, ya no tiene ganas, ni tiempo, ni fuerzas para salir adelante. Por eso muchas de esas personas buscan a Dios para que los libere de eso, que es tan terrible y tan tremendo. Entonces, cuando llegó Jesús a Gerasa y libera a este hombre de esos vicios, y este hombre dice que se puso a predicar por la Decápolis son 10 ciudades importantes, Deca en griego quiere decir 10, Decápolis, 10 ciudades, y polis quiere decir ciudad, en griego quiere decir ciudad, polis. Entonces, 10 ciudades se puso a predicar a Jesús y diciéndole, yo estaba mal, yo andaba mal, yo estaba amarrado a la drogadicción, al tabaquismo, al alcoholismo, pero Jesús me liberó, Jesús me salvó y también te puede ayudar a ti. Cuando un buen sacerdote llega a un pueblo, puede cambiar al pueblo, pero siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo. Las personas que se dedican a vender vicio, ¿estarán muy contentos cuando un sacerdote predica eso? No, no están contentos.
Cuando un sacerdote le abre la mente a una persona y le dice, hey, señora, lista, no se deje, hey, usted, su trabajo, cóbrelo como se debe, hey, muchachos, váyanse a Estados Unidos, pónganse a trabajar, dejen los vicios, hey, muchachos, Dios los ama, Dios los acompaña, la gente empieza a cambiar. Porque cuando Dios llega al corazón de una persona, la libera profundamente de muchos amarres, de muchas ataduras, de mucha maldad. Y entonces la gente que se dedica al vicio, hay personas que tienen su negocio del vicio, ¿o no es así? Pues la gente se molesta y empieza a protestar y a decir que ese cura de mí, ¿qué no han dicho de mí? A ver, díganme, ¿qué dicen de mí, por ejemplo? ¿Qué han oído de mí? Lo peor que han oído de mí, ¿qué es? Díganmelo. Yo lo sé, pero ocupo que me lo digan ustedes. ¿Qué es lo peor que han dicho de mí? Que soy un ¿qué? Regañón. ¿Qué más? Dinerero. ¿Qué más? Que ni me dan esos viejos, nomás dicen, pero ni pregúntales, ¿y cuánto le has dado? Nada. Entonces, ¿qué te afecta a ti? ¿Qué más han dicho de mí? Que soy un ¿qué? Díganme. Díganme, por favor, que soy un metiche, que a mí qué me importa, ¿no es cierto? Sí. El otro día un viejo panzón, con una foto de panzón ahí en el WhatsApp, me mandó un WhatsApp y un audio, me mandó un audio. Yo creo que estaba bien pedísimo, como a las 2, 3 de la mañana, ¿sabes? A esa hora que anda mandando uno, ¿verdad? Pues los que trabajamos estamos dormidos, ¿no es cierto? Yo a esa gente que manda mensajes a la 1, 2, 3, 5 de la mañana, digo, ¿y este flojo qué? ¿No trabaja o qué? Porque pues solo los que trabajamos estamos dormidos, estamos descansando para rendir al otro día. Me mandó un audio y luego dijo, es que ¿a usted en qué le afecta? Pues si yo soy el que tomo, ¿a usted qué le importa? Usted no tome y cállese la boca. Así, ¿ah, y más cosas? Pero hagan de cuenta que me dicen que no diga y hagan de cuenta que me dan cuerda, porque más le voy a decir, más viejo, borracho, panzón, baquetón, más le voy a decir, porque usted está amarrado a un vicio. Tiene el pie amarrado y aunque el otro lo tenga suelto, si está amarrado un pie, no camina la persona. Una persona puede estar bien de una mano, pero si la otra la mano la tiene amarrada, no va a caminar. Hermanos, Jesús liberó a este hombre de los vicios, de las ataduras del pecado, y las personas que se dedican al negocio del pecado estaban muy molestas con Jesús y por eso fueron y le dijeron que se fuera de ahí, váyase de aquí, usted no ande viniendo. A mí también hay personas que me escriben y me dicen, le voy a pedir por favor, así mujeres muy educadas que fruncen la boca así por un lado, le voy a pedir que ya no ande hablando de las herencias, pues más hablo. Le voy a pedir que usted no ande hablando de las infidelidades, porque usted qué sabe. Le voy a pedir que por favor hable, no hable de cómo educar a los hijos, porque usted ni madre ni padre es ni va a ser, y usted no sabe lo que es tener un hijo. Hay gente que le molesta cuando hablo de las madres consentidoras y de los padres consentidores, pero no me interesa. Yo no vine a darle gusto. Cuando a mí el obispo me mandó a la mojonera, me dijo, te mando para que los enseñes, para que los conduzcas a Dios, para que les ayudes a ser mejores personas. Y yo me acuerdo del Evangelio donde dice, vayan y evangelicen, vayan y enseñen. A mí no me dijo el obispo, ve ahí a la mojonera para que te quieran mucho, háblales despacito, aunque se duerman en misa, no importa. Conmigo no se duermen, pero ni los perros que están allá afuera en misa, no se duermen, porque a mí no me mandaron a que me quieran. A mí me mandaron a enseñarles. Y hay personas que les cala porque están bien sumidas en el pecado de la maldad, del robo, de los asesinatos, de las infidelidades, del alcohol, de la droga. ¿De qué otro vicio conocen ustedes aquí en la mojonera? Que la gente está sumida en la porquería como el puerco, que ya no puede caminar de tanto lodo. ¿Han visto un puerco atascado? ¿Se han visto un puerco atascado?
Así hay hombres hoy en la mojonera y mujeres también. Están ya tan atascadas que ya ni siquiera pueden moverse. ¿Eh? Y me da tanta tristeza ver un puerquito así. Y también me ha tocado ver vaquitas o burritos que los amarran y ellos solitos se enredan. Y después ya no pueden moverse para ningún lado, hasta que alguien va a desamarrarlos. Yo les invito, hermanos, a veces usted, señor, que me está viendo, usted allá en su casa, lo tiene un vicio sumamente amarrado y por eso usted no es feliz. Y lo peor de todo, su familia está sufriendo con usted. Déjese querer por Cristo, deje ese vicio, deje esa maldad y acérquese a Dios y verá cómo se va a sentir liberado como este hombre que alegremente se dedicó a predicar las cosas de Cristo. Que así sea. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios y todos sus dirigentes, para que el Espíritu Santo derrame sus dones sobre ellos y les permita seguir anunciando su Evangelio a toda la tierra. Roguemos al Señor. Por aquellos a quienes se ha encomendado el servicio de dirigir a las naciones, para que el Señor les conceda tomar buenas decisiones a favor de todos. Roguemos al Señor. Por todos los que sufren marginación, para que el Señor los asista en cada una de sus necesidades y les permita tener siempre la fe puesta en Dios. Roguemos al Señor. Por todos los aquí reunidos en torno al altar, para que Dios nos conceda perseverancia y constancia en el llamado que nos hace para servirlo y amarlo cada día más. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios por algún familiar que tenemos sumido en algún vicio, por quienes nos ven y sufren por el alcoholismo, la droga, la pornografía, el narcotráfico, por la ansiedad, por la depresión, por la tristeza. Que Dios bendiga a todas esas personas y les ayude a vivir libres de eso, buscando a Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Thank you.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Con alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra sobre todo para ayudar de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dando gracias, te bendijo. Lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera,
Celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con nuestros hermanos difuntos, con los apóstoles y todos los santos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Nos ponemos de pie. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a toda la gente que ve la misa. Hay muchas personas que me dicen: Padre, yo quiero ir a un viaje con usted a Tierra Santa. ¿Cuándo va a ser el viaje este año? Señora, ¿qué no sabe que hay guerra ahorita en Tierra Santa? ¿Cómo vamos a ir? Bueno, ¿qué preguntas son esas tan listas, verdad? Deje que pase la guerra. Entonces, sin embargo, yo también organizo viajes a otros lados, a otros lugares de Europa, de América. Hemos ido a muchos lados con gente buena que ha querido ir un viaje. Y los viajes siempre se anuncian los lunes, ¿no? Entonces, no todos los lunes, porque luego hay gente que me dice: yo vi la misa, por ejemplo, hoy es lunes, ¿no? Vi la misa hoy lunes, pero no salió nada. No, porque no, si no anuncio mi viaje cada 8 días, pues, nomás anuncio una vez cuando hay viaje. Y gracias a Dios y a la divina providencia que nos asiste en cada momento para que nunca nos falte casa, vestida y sustento, y a la hora de nuestra muerte el Santísimo Sacramento, se venden en 2 horas, se acaban los lugares. Luego me dicen: oiga, pues yo quería ver lo del viaje, pero ya no está el video, ¿dónde está? No, pues ya lo quitamos. En cuanto se venden, pues se quita. Si no están, llame, hasta se enojan y me regañan y se ponen muy bravucones algunas, o bravas. Entonces, por eso los viajes solo se anuncian en YouTube terminando la misa de algunos lunes. Entonces, si usted quiere ir a un viaje, póngase listo, tenga su pasaporte listo, porque lo quieren ir al viaje y no tienen pasaporte, pues sí, yo creo que se van a ir, ¿qué?, en un globo, ¿cómo se van a ir? Entonces, hay que tener listo el pasaporte y tener listo también, pues, el dinerito para poder ir. Así que, o por ejemplo, hoy no voy a anunciar, pero por ahí viene otro en camino, si Dios lo permite. Así que tengan paciencia, y ahí en el video de YouTube del viaje aparece un número para llamar y para pedir informes, pero ahorita no hay viaje en camino todavía, se están cocinando todavía. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan muy bonito día. Nos vemos mañana. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos. Quise hacer este video para saludarlos y también para pedirles un favor. Fíjense que en la red social Facebook estamos teniendo muchos sitios con el nombre del Padre Arturo Cornejo que no son del Padre Arturo Cornejo o que no son llevados por mi equipo. Yo les quiero pedir un gran favor. Les voy a pedir que vayan ahorita o en el lapso de este día o de mañana o de pasado
vayan lo más pronto posible a Facebook y vean en qué sitio me siguen. Hay más de 10 sitios con mi nombre. Por ejemplo, les muestro los sitios piratas aquí. Si quieren, se los muestro. Aquí les dejo Padre Arturo Cornejo, no soy yo. Padre J. Arturo Cornejo, no soy yo. Enseñanzas del Padre Arturo Cornejo, no soy yo. Y otros más que están aquí. Algunos de estos sitios... Bueno, ¿y cuál sí es de usted, padre? Muy bien, a ver, mi editor, a continuación. Les dejo 10 segundos mi sitio oficial, mi sitio y mi único sitio oficial en Facebook. Paz, ahí está. Como pueden ver, es completo. Dice Padre José Arturo López Cornejo. Correcto y completo. Ahorita estábamos en 400,000 suscriptores. Ese es el único sitio oficial. Muy bien. De todos los otros sitios que no son míos, yo no soy responsable. No sé quién los lleve o por qué lo haga, pero algunos de ellos están haciendo mal uso. Tenemos pruebas vía Messenger de que uno de ellos ha pedido dinero en mi nombre, que porque me van a operar de la rodilla, cuando yo estoy bien de la rodilla, que para el funeral de mi papá, cuando mi papá dejó todo arreglado, que porque vamos a comprar las flores de la Virgen, cuando nosotros jamás les pedimos para eso, y otras personas que tratan de pasar por mí, hacerse pasar por mí. Tengan mucho cuidado. Si ustedes quieren donar, la cuenta está aquí, se las dejo. Es en Santander, la cuenta se llama GuisGallet-SADCB, y pueden también hacer su depósito vía telégrafos. Pueden ir ustedes a telégrafos y ahí hacerlo. Lo otro que también les quiero decir es que hay grupos que se pueden formar en Facebook. Yo puedo hacer un grupo donde diga Cocinando con Chepina Peralta, la de mi estado, que hacía recetas, ¿no? O puedo hacer cambiando autos con Don Fulgencio. O puedo hacer yo un grupo que diga Viendo las estrellas con Doña Chana. Puedo hacer yo un grupo de lo que yo quiera y sin yo aparecer como que yo soy el dueño del grupo o el moderador. Esto ha pasado con personas que han hecho grupos con mi nombre y entonces todo mundo puede entrar allí y todo mundo puede subir lo que le dé su gana. Y entonces hay gente que se mete a estos grupos que no son mis grupos, no son míos, pero sí hay quien cree que son míos, por eso quiero aclarar. Y han subido venta de lavadoras, venta de bonos del ahorro, propaganda de arreglar refrigeradores y también han subido pornografía y cosas de las cuales yo no soy responsable ni tengo nada que ver en eso. Entonces, les invito, hermanos, les quiero pedir ese gran favor, vayan a su sitio de Facebook y vean si verdaderamente ustedes me están siguiendo. Si tienen dudas y no pueden ir, mándenme un WhatsApp, aquí aparece el WhatsApp, y díganme, Padre Arturo, ¿me podría mandar, por favor, sus sitios oficiales? Y nosotros, un día, dos o tres días más, les estaremos reenviando por WhatsApp los sitios oficiales. Les pido dejar de seguir esos sitios piratas o que no son ciertos, esos sitios que no son ciertos o que no son verdad o que no soy yo, y empezar a seguir mi único sitio oficial. Les agradezco de todo corazón. Que Dios les bendiga.